la Susanita hoy, no sé. Susanita, ¿me vas a cooperar? No sé si me va a cooperar la Susanita. ¿Me vas a cooperar? Sí, te voy a cooperar. Ah, mira, me va a cooperar. La Susanita está limpiando, trajinando, y bueno, pues yo estoy en lo mío, anda sacudiendo, fregando, y yo ando en lo mío preparando para hacerles el video. Les voy a hacer, mi gente, una tilapia asada con papa en el horno. Mira, ya cooperó. Les voy a hacer una tilapia asada en el horno. Y bueno, pues nada, obviamente tenemos que ir a cocinar para afuera. Así que si quieres ver el video, nada, sígueme. Bienvenido a mi canal. Y ya que estás aquí de paso, bueno, pues te suscribes y con eso me apoyas muchísimo. Así que nada, la Susanita y esta yo nos vamos a cortar. Bueno, pues nada, aquí tengo ya todo listo, todo lo que voy a utilizar. Si me falta algo, bueno, pues siempre les digo igual, ya me acordaré por el camino. Miren, aquí tenemos las tilapias. ¿Qué quiero decirle? Que si ustedes no tienen tilapia o les gusta más otro pescado, igual esta receta la pueden hacer con cualquier pescado. Lo que pasa es que yo en este momento que tengo tilapia, bueno, pues este, y aquí le gusta a todo el mundo, este es el que voy a utilizar, los tres filetes de tilapia. Esto igual lo pueden hacer con salmón, con corvina, con merluza, con el pescado que ustedes quieran. Voy a utilizar tomate, ají, pimiento. Voy a utilizar la mitad de cada uno, que lo voy a picar en tirita. Paprika, sal, cebolla blanca y morada para darle colorido a todo esto. Esto es una receta muy fácil. Lo único que se va a demorar un poquito porque tiene que cocinarse las papas en el horno, pero esto es una receta fácil. Aceite de oliva y bueno, las papas. Ya. Esto es todo lo que vamos a utilizar. No me acuerdo que me falte nada. Si me falta algo, bueno, ya les contaré por el camino. Lo primero que voy a hacer es poner el horno a precalentar para que no se nos demore tanto. Y voy a pelar las papas. Voy a picar los ajíes en tirita, la cebolla en tirita, todo. Y ya cuando lo tenga todo listo, entonces continuamos el video, ¿ok? Porque ustedes saben cómo pico el tomate, cómo pico todo en tirita. Así que, bueno, voy a picar las papas y después que lo tenga todo listo, antes de ponerlo para el horno, se los muestro. Ok, mi gente, no se me vayan a desanimar. Entonces, mi gente, miren, lo primero que vamos a picar es la cebolla. Porque es la primera capa que vamos a poner en la bandeja que vamos a poner en el horno. Esta es la primera capa que vamos a poner de cebolla. Entonces, por tanto, lo primero que vamos a ir picando es la cebolla. Ya las papas las tengo peladitas. Y entonces ya, ahora cuando ponga la cebolla, entonces ya pongo las papas. ¿Ven? Ya picamos la blanca, entonces vamos a mezclarla ahí para que esté ligada la blanca y la morada. Se junten ahí en familia, como hermanas. Entonces ahora vamos a picar las papas también así en lámina, ¿ven? Vamos a picar las papas así y vamos a ponerle las papas encima de la cebolla. Así que ahora que tenga todas las papas picadas, les sigo mostrando. Ahora ven, le vamos a poner una capa de papa encima de la cebolla. Tampoco tiene que ser que te quede tan pareja, ¿ves? No es, tú sabes, así una pegadita ni nada. Las echamos así a busto. ¿Ven? Que nos queden así. Cubrir la cebolla con la papa. ¿Ven? Ahí la ven bien. Espero que ahí la vean bien. Ahora entonces voy a picar el ají. Ahora vamos a picar el ají en tirita también a la juliana. Y le vamos a echar el ají. ¿Ven? Un pedazo de ají porque tampoco es los ajíes enteros. Lo que me gusta es echarle así de distintos colores. Porque para que quede más bonito y además le da mejor sabor. Porque ustedes saben que todos los ajíes no tienen el mismo sabor. Ahora vamos a poner la capa de ajíes. Este está muy gordo. Vamos a picarlo más finito. Está muy gordo para mi gusto. Vamos a ponérselo así. Y ahora entonces picamos los tomates. Estos tomates tenían unos pedacitos. Tenían unos pedacitos malos. Ya los tomates están lavaditos y todo también. Ya cuando yo le pongo las cosas a ustedes aquí, es porque ya todo está
ya lavado, tú sabes, y listo. Porque de contra que yo les hago el video largo para que disfruten y bueno, pues para conversar un poco y todo eso. Pues entonces también si les pongo así, cuando lo pongo abajo de la pila y todo eso, entonces imagínense usted. Vamos a echarle un pedazo de este también. Porque esa es miseria que no se note, ¿verdad? Por lo menos que la gente no se den cuenta que hay de miseria. Aquellos tomates eran de güirito y este es, bueno, de ensalada. Ya. Ahora, a esto que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer es quitar todo esto aquí. Quitar todo esto aquí. Le vamos a echar ahora un chorrito bastante grandecito. Deja ponerle ahí, si les puedo poner más cerca a la cámara. Ahí está perfecto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues ahora le vamos a echar un poquito de pimienta por encima. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Vamos a echarle sal. Porque si no, esto no sabe a nada. Y esto tiene que quedar espectacular. Y le vamos a agregar un chorro de aceite de oliva. Un chorrito bastante grande. Un chorrito bastante grande que como que compraban el aceite de oliva, va en especial en el mercado Presidente. Así que no vamos a escatimar. Entonces ahora esta fuente va para el horno. Como les dije, ya tengo el horno precalentando. Y entonces ahora vamos allá. En el horno lo vamos a poner durante 30 minutos en 180 grados. Así que ya saben. Ya cuando pase ese tiempo, pues entonces seguiremos la receta, que ya después lo que nos queda es un chin. Entonces vamos al horno. Ahí lo vamos a dejar durante 30 minutos en 180. Y ya después, mi gente, nos estamos viendo en 180 grados durante 30 minutos. Entonces, mi gente, ya estamos preparados para sacar esto del horno. ¿Ven? Ya estamos listos, ya lo vamos a sacar del horno. Lo puse 30 minutos, pero tuve que ponerle 15 minutos más. Así que lo tuve 45 minutos las papas con las verduras. Ahora vamos a ponerle los filetes de tilapia. Ahora le vamos a poner los filetes de tilapia encima. ¿Ven? Así. Así de bonito, así de sexy. Le vamos a poner los filetes de tilapia. Le vamos a echar un poquito de sal. Lo vamos a sazonar con un poquito de sal. Y le vamos a echar un poquito de pimentón o paprika. Lo vamos a pasar bien. Con un poquito de aceite de oliva, que ahora le vamos a agregar a las tilapias para que se le pegue bien el pimentón. Vamos a regarle un poquito de aceite, ¿ven? Para que nos quede bien embarradita, se le corra bien la sal y todo el sazón. Y ahora vamos otra vez para el horno, 15 minutos. Debemos hacer, ustedes saben qué pasa, que todo esto depende del horno. Hay hornos pues que andan más rápido y otros, por supuesto, que son más lentos. Y entonces, por eso a veces se te demoran más tiempo las cosas, aunque las ponga al mismo grado de temperatura que uno diga. Hay veces que se le demora más porque todo eso depende del horno. Entonces lo voy a poner primero 20 minutos y si, bueno, si hace falta más, pues le diré. Entonces, mi gente, como que ya esto está listo para comer. Así que ya saben, voy a ponerle un plato, voy a servirlo y ya ustedes verán cómo nos quedó estas tilapias asadas con papa. Esto está para comer y para llevar. Miren, mi gente, cómo le ven la pinta, ¿qué ustedes creen? Esto está para comer y para llevar. Vaya, mandado y zumbado. Se los voy a poner de cerquita ahí para que lo puedan disfrutar. Miren, ahí pueden ver cómo me quedó escapado, así que ya saben que esto mismo lo pueden hacer ustedes, les va a quedar muy bueno, les va a quedar espectacular y bueno, pues es una cosa, una forma distinta de comerse el pescado. Y ya les digo, lo mismo lo pueden hacer con la, vamos a sacar esta misma de aquí, lo mismo lo pueden hacer con la tilapia que lo pueden hacer con cualquier otro pescado. Así que ya lo servimos aquí con las papitas.
Y este mismo me lo voy a comer yo, porque esto está delicioso. No se preocupen que yo se lo voy a poner ahora aquí para que ustedes lo vean. Este que tengo aquí en el plato, yo se lo voy a poner ahora para que ustedes lo vean. ¿Cómo quedó? Bueno, pues entonces, mi gente, como ustedes pueden ver, mira, esto está especial. Este pescadito con estas papitas, divino. Listo para comer y para llevar. Riquísimo. Bueno, mi gente, puse la cámara para acá para que vean que me lo estoy comiendo de verdad, porque a veces piensan de que uno no se lo está comiendo y que hola, bueno. Un pasito ahí. Espérate, mi hija. Ah, espérate, hago un pasito hasta ahí. Oye, Tachi. Ah, espérate. Pero saluda, saluda. Oye, al pelotón. Piquete, saludo. Yo saludo, me come el pescado y no saluda. Oye, duro y triste. Duro y triste. Señores, esto está divino. Ahí está Tony, pero Tony es más, tú sabes, Tony es más pacífico. Tony no viene a comerme las cosas, pero este Dachi no es fácil. Bueno, señores, pues nada, les dejo esta recetica ahí. De verdad que queda muy rico, es que así como no puedo hablar. Dachi, ¿no queda rica? Ves, y como no puedo hablar. Y si hablo, no puedo comer. Miren, esto está delicioso, mi gente. No dejen de probarlo. ¿Quieres más, Tachi? Ahora, bueno, ahora te comes a la otra. Miren, mi gente, riquísimo, la verdad, de corazón. No dejen de hacer esta receta, que estoy segura que les va a gustar. Entonces, bueno, pues nada, ya me voy a despedir. Los quiero mucho, gracias a todos los que... Ay, qué rica que es esa tilapia, sí, caballero, tienen que hacerla. Les agradezco mucho a todos los que... A todos los que están viendo el video, a todos los que se han conectado. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Si no estás suscrito al canal y pasaste por aquí, bueno, pues te invito a que te suscribas. Y cuídense mucho y chao, pescado. Bueno, entonces antes que Tachi venga a comerse la otra tilapia. Y entonces ya voy a despedirme. Ya ustedes ven con la pinta que quedó. Que queda muy rico, muy sabroso. Y bueno, te la puedes comer así sola, porque como está con la papa, pues te sirve de guarnición. Así que ya saben. Los quiero mucho, mi gente. Cuídense y chao, pescado.